Bien, hoy se llevó a cabo una de las pruebas más importantes en la ruta de la Triple Corona, uno de los hipódromos más importantes de Estados Unidos, como lo es el Gulfstream Park, el Florida Derby, que da un puntaje para los potros que logren ganar esta carrera y prácticamente directo al Derby de Kentucky. Y uno de los principales favoritos de la Gaceta Americana, mejor dicho, el primer favorito, Fisher, el número 10, con John Velázquez. Prácticamente se les iba de tiro, tiro loco y un galope espectacular e impresionante para este potro de 3 años. Que bueno, él venía a llegar tercero detrás de Hades, que en el Hollywood anteriormente había derrotado a Mook en Breeders' Cup Juvenil el año pasado, luciendo como el mejor potro de 2 años. Pero esta última carrera había quedado como una espinita. Para el entrenador Todd Pletcher, que buscó el desquite. El caballo y llegaba a la carrera con un trabajo espectacular, 800 en 47.2 volando en cancha, haciendo el mejor trabajo de 38. John Velázquez plenamente confiado que este caballo iba a reverdecer laureles, y tal cual como se esperaba, logró ganar esta competencia con Todd Pletcher. John Velázquez en plan estelar, 4.20 fue su dividendo, 3.20 y 2.80, derrotando el número 7 Catalyst, número 7 con Julian Le Parois, que llegaba segundo, y tercero el número 4 Gang Mok The Fear, el número 4 con los venezolanos los Víctor Barbosa en el entrenamiento, Misael Jaramillo, este número 4 que bueno, se mete en los papeles logrando unos punticos aquí, este hijo de Uncle Mok, que ahora tiene 4 terceros de manera consecutiva, pero con mucha oportunidad de meterse en las grandes carreras. Así que este Grand Mock the Fierce, el número 4. Nosotros lo indicamos, como le hicimos el comentario, como primer favorito, pero vamos a escuchar por cortesía de la transmisión de Hípica TV esta carrera que ganó en gran forma este potro de Todd Pletcher, Fisner con John Velázquez. Atento. Arranca los competidores del Florida Derby 2024. La partida es pareja. Viene rápidamente por la parte interna el caballo Grand Mole de First a tratar de tomar la punta. Se la juega temprano el caballo Furness y viene a presionar y lo desplaza. Entre ellos aparece Ledon Bro. En el cuarto por la parte externa Catalytic. Al quinto se viene movilizando el ejemplar Hades. Luego trata de acercarse el ejemplar Real Macho. Más atrás Conquest Warrior. Más afuera aparece el 11, el caballo Iris Ring. Mientras que el número 1, Frankie's Empire, se ha quedado en la última colocación. Furness, el favorito, está adelante en 24 exactos, el primer cuarto de milla. Ataca por la parte externa el caballo Catalytic, junto a este lo hace Ledon Bro. En el cuarto por la baranda Grand Mole de First. Al quinto intenta acercarse Real Macho. En el sexto está el caballo Hades. Detrás de él viene apareciendo el caballo Conquest Warrior, que se acerca en el penúltimo Iris Dream, mientras que el uno, Frankie's Empire, está en la última colocación. Se mantiene en punta Furness. Furness está adelante en 47.2 la media milla. Ataca Catalytic por la parte externa Grand Mole de Fer por dentro. Entre ellos aparece Ledon Brown. Luego lo viene haciendo por la parte externa Real Macho exigido. Desde el fondo intenta acercarse por la baranda el ejemplar Conquest Warrior. Más abierto intenta acercarse Frankie's Empire, dejando a Hades en el penúltimo. Y Iris Brin se ha quedado en la última colocación. Intenta la escapada Johnny B con Furness. Catalytic continúa en el segundo lugar. Grand Mole de Fer está en el tercero. En el cuarto pasó Frankie's Empire. Al quinto intenta acercarse por la baranda 9 Conquest Warrior, que viene un poco comprometido al giro de la última curva. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gulfstream Park, es el Florida Derby 2024, y Furness entró solo a la recta con 6, con 7 largo. Catalytic está en el segundo, con que Juárez viene pasando al tercer lugar, pero está paseando la carrera Furness, ventaja de 9, de 10 cuerpos, y no puede parar, parando en las manos de Johnny B, galopando un espectáculo. Gana Furness el Florida Derby. Segundo Catalytic, tercero Gramos de First, cuarto para Conquest Warrior. De verdad que fue un galope impresionante el de este potro Fierce, ¿no? Les ganó como le dio la gana. Y yo creo que este va a ser uno de los duros en el Kentucky Derby, sin duda alguna, en el primer sábado del mes de mayo. Bueno, de esta manera entonces el primer favorito de la Gaceta Americana ganaba y cerrábamos y llevábamos pollito en brasa para la casa, como acostumbramos siempre en la última competencia de cada semana.